Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Multimedia de Chicago. Soy Andrés Alba y de verdad qué gusto saludarlos nuevamente. Y déjenme decirles que hoy, pues, nos encontramos con una chica talentosa, una invitada que quisimos, bueno, que algún día nosotros queremos tener en el programa. Y vamos a saludar a Jennifer Peña, es una cantante muy querida, por supuesto. Y qué gusto tenerte en el programa, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por tenerme en tu programa. Oye, de verdad, muchísimo gusto saludarte. Bienvenida al programa. Vamos a hablar un poquito de los proyectos que estás trabajando, el tema de promoción de Fuerte. Vamos a hablar de un poquitito de lo que has hecho también en televisión como Top Chef. Y bueno, la verdad que pues eres una de las cantantes pues más exitosas y más conocidas en México. Pero Jenny, cuéntame, ¿dónde te encuentras ahora, sí, en este momento? Cuéntame. Ahora mismo estoy en Los Ángeles. Estamos haciendo los ensayos para el show de este próximo fin de semana para el Nortex, para el Festival Nortex. Estoy tan emocionada que voy a estar en Monterrey presentando todos mis éxitos para mi gente regiomontana por primera vez en más de 20 años. Oye, a todo este tiempo de carrera, porque también tuviste una pausa en la música, ¿no? Oye, pero ¿cuál fue el motivo de que decidiste tomar esa pausa cuando, pues, a veces como quien dice, o como dicen en México, ¿no? Cuando tiene el éxito y es muy conocida y de repente una pausa, ¿no? Es lo que la gente se preguntaba, tanto los medios y en internet, ¿qué pasó con Jenny? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se ve? O sea, ¿por qué fue esa pausa, Jenny? Pues como dije, empecé muy temprano. Yo tenía 11 años cuando empecé mi carrera y ya a los 21 años yo llevaba más de 10 años viajando y Imagínate. trabajando. Entonces ya en ese tiempo yo estaba lista para empezar mi familia y al empezar mi familia sentí que era mejor para mí, para mi hijo, que yo estuviera en casa para tener esa estructura y esa rutina en casa con mi hijo. Entonces tomé el tiempo para dedicarme a ser mamá porque era el papel más importante para mí en la vida y pues después de unos años haciendo eso, decidí expandir mi expand, expand. Sí, expandirte o tomarte un tiempo, o sea, como regresar. Ajá, exacto. Y entonces pues empecé de nuevo. Empecé de nuevo a tomar más tiempo para mi familia. Tomó pues un buen rato, vamos a decir, pero tengo a mis 5 hijos ya y ahora ya estamos todos en un lugar en donde sí tengo el apoyo de mi familia, sí tengo la ayuda y mis hijos están en un buen lugar y en unas edades buenas para yo seguir con mi trabajo. Claro, te preguntaba esto porque como te lo mencionaba, que muchas, pues las noticias, que las redes sociales, bueno, creo que las redes sociales no eran tan fuertes, pero siempre pasaban en todas las notas que pasó con Jenny, que por qué dejó la música, y la verdad, antes de que me hables del tema de el dolor de tu presencia, me encanta mucho, la verdad, me encanta mucho, no sé, con la que lo escuché en México, me encantó, pero en ese tiempo de pausa. Sé que los artistas es una carrera muy difícil, ¿no? Porque ya teniendo familias, como que ya empiezas a darle más prioridad a la familia, ¿no? Pero en esos inicios, en esos tiempos que empiezas de joven, ¿aprendiste qué te dejó? ¿Cómo te sentías en un escenario, en una presentación, el público? ¿Qué era lo que sentía Jenny en esos momentos? Yo estaba disfrutando de cada momento, de cada oportunidad. La verdad es que no, como yo era tan joven, no pensé tanto en la Ajá. importancia de cada cosa que yo hacía en ese tiempo, como lo hago ahora y como puedo reconocer ahora como adulta y con la mentalidad de una adulta. Pero disfruté de cada segundo, disfruté de cada grabación, de cada sesión de fotos, cada video. Conocer a los fans siempre ha sido una de las partes más divertidas para mí porque esa conexión con la gente es tan importante y grande para mí. Pero hoy, como adulta, hasta más. Ahora entiendo más de mí misma, de mi personalidad, yo soy así. A mí me encanta pasar tiempo
con la gente, escuchando historias, no sé, conectando y pues... Oye, la gente, las mujeres... Y así todo eso es divertido para mí. Las mujeres se identifican contigo, las personas, las mujeres, cada que van a, que iban a un concierto a verte, a un baile, después de que me imagino que te quedabas a saludarlas, a tomarte la foto, ¿alguna mujer, sea de edad, te decían algún consejo, te daban las gracias de algo, o algo le esperabas tal vez para ellas? Siempre, no sé cuántas mujeres me decían en ese tiempo, y crecí con esas mujeres también. Hoy en día tengo a algunas fans que me han seguido desde el principio. Cuando yo tenía 11 años, ellas tenían 11 años. Tienen sus propios hijos ya. Conozco a los hijos ya cantan mis canciones. Crecí con mis fans y ellos crecieron conmigo. Y es una cosa tan especial que comparto con mis fans que... I mean, me siento mal diciéndolo, pero no todos los artistas tienen esa oportunidad, esa conexión con sus fans que yo tengo. Claro, sí. Oye, Jenny, me encanta a todos los invitados, a todos los artistas que he tenido. Siempre me ha gustado escucharlos cantar. Me gustaría que me cantaras un poquito de la canción de Fuerte, esa canción que tanto me gusta, el doble de tu presencia, un poquito de esas canciones para que más se recuerden, ¿no? Que en esos momentos, pues... Seguiste, bueno, eras querida y sigues siéndolo, ¿no? ¿La favorita tuya, el dolor de tu presencia?